La consigna de esta semana es: soy solidario cuando apoyo al que me necesita. Y en nuestro curso de geografía vamos a continuar hablando sobre las vertientes hidrográficas del Perú. Vamos a recordar un poco sobre la vertiente del Pacífico, del Atlántico y enfocarnos en el tema de hoy, que es la vertiente hidrográfica o la olla hidrográfica del Titicaca. Vamos a conocer ahora algunas de las características de esta vertiente. Por ejemplo, dijimos que se ubica en el sector suroriental, es decir, abajo a la derecha. Por lo tanto, van a nacer en el nudo de Vilcanota, específicamente entre la cordillera, entre el sector oriental, es decir, la cadena montañosa de la derecha, y el sector occidental, la cadena montañosa de la izquierda, en toda esta región que le voy a poner de color rojo, aquí. Toda esta región da origen a los ríos de la vertiente del Titicaca. Como tú puedes ver, y los vamos a comparar, mira, este de aquí es el río Ucayali. Hasta acá. Por aquí tenemos los ríos de la vertiente del Titicaca. Por simple observación decimos que son ríos de curso corto. Si lo comparamos incluso con el río Marañón, mira, que es uno de los ríos también más extensos que tiene el Perú. Entonces el Marañón. Y por acá se encuentra, por ejemplo, el río Ilave. Es pequeño, por lo tanto su curso es corto. Se dice que tiene una pendiente alta. Es por eso que los ríos corren con bastante velocidad, con bastante rapidez. La pendiente alta depende mucho de la cordillera de los Andes. Su caudal, es decir, la cantidad de agua, es escaso. Nosotros acá estamos viendo la imagen de un río habitual, pero tiene poca agua y la gente puede transitar, cruzarla caminando, y eso solamente se puede dar por temporadas, ya que tiene un régimen irregular. El régimen es la variación del caudal. Hay temporadas en las cuales el río tiene abundante agua, y hay temporadas en las cuales el río se encuentra bajo, con poquita cantidad de agua y la gente puede caminar. Es por eso que, bueno, antes, ahora ya no mucho, se veían y se escuchaban noticias de que los niños se ahogaban aquí en estos ríos, porque como piensan que pueden caminar por el río y atravesarlo caminando sin ningún problema, lo hacen en cualquier temporada, sin saber que el río aumenta su cantidad de agua, y si que en otra ocasión van a intentar caminar, pues simplemente no van a poder porque el río ya tiene más agua. A eso se refiere el régimen irregular. En algunas temporadas el río tiene bastante agua y en otras simplemente está casi al ras del suelo. Incluso cuando aumenta el caudal se producen grandes inundaciones que afectan las viviendas, afecta la economía, afecta los terrenos agrícolas y la vida en general de las personas. Por todas estas razones mencionadas, los ríos de la vertiente del Titicaca no son navegables. Vamos a conocer algunos de los ríos más importantes de esta vertiente. Aquí tenemos, por ejemplo, al río Suches. Se le llama así debido a que contiene abundante cantidad de este pez, el pez llamado Suches. El río Ramis. El río Coata. El río Ilave, no es llave, es Ilave. Y por último, el río Desaguadero. Atención a esta característica, porque el río Desaguadero es el único exorreico.
Por último, tenemos que mencionar la importancia del lago Titicaca. El lago Titicaca es un lago binacional.